culminó la 123 reunión de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino aquí en la Casa de Retiros El Cenáculo en Pilar. En primer lugar, el deseo profundo de la visita del Santo Padre Francisco a la Argentina. Eso es lo que han expresado los obispos, la esperanza de que sea, cuando esta visita se concrete, un factor de unidad y de sanar heridas. El intercambio pastoral, como siempre habitualmente, que culminó con el deseo de los obispos de peregrinar al santuario de Luján para rezar a los pies de la Virgen por la patria. Esto hicieron el día de ayer, convocando además a que el 17 de noviembre se rece en todas las capillas y parroquias del país, como cada diócesis lo quiera, la oración por la patria. La pastoral vocacional, la pastoral juvenil y distintos temas que han sido parte de la agenda de estos 5 días de los obispos argentinos reunidos en esta asamblea plenaria. Transversal a esta asamblea, la alegría de la beatificación del cardenal Eduardo Pironio, esta noticia que encontró a los obispos reunidos aquí el pasado miércoles y que va a ser motivo de alegría, de esperanza y de una profunda emoción para quien fuera miembro del Episcopado argentino y hoy va a ser beato. Recordamos que la beatificación será en la Basílica de Luján el próximo 16 de diciembre a las 11 de la mañana. Gracias a todos los que han rezado por esta asamblea plenaria y que el Espíritu nos conceda a todos los argentinos, como lo han pedido los obispos, la paz y la unidad.